Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, Alexandra. Profesora, buenas tardes. Buenas tardes, Efraín. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, Fabricio. ¿Cómo está? ¿Cómo están? ¿Bien? Hola. Buenas tardes, profe. Hola. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, Ani. Mamá, mi cara no se ve. Sí, vuelta. Profesora, no se ve mi... Está mal otra vez, profe. No te veo. Por eso está mal, como la otra vez. A ver, voy a intentar. Ahí. Ya, profe. Ahí está. ¿No ves? Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, Carlos. A ver, ¿quién más ingresa? Es Ami, está simpática hoy día. Ingresa Joyce. Buenas tardes, profesora. Un minuto esperamos y empezamos. Hoy día ha salido el sol para que se abríe. ¿Quién más ingresa? A ver. Está su cuaderno listo, su lápiz tajado. Gracias.
tardes, profesora. Buenas tardes, Lavi. Entonces vamos empezando. Hoy día trabajamos comunicación. Vamos a hacer el tema, ¿saben? ¿Qué tema vamos a hacer hoy día? ¿Se han leído? ¿O no? No, hoy día vamos a trabajar. ¿Quién? No, profesora. Ah, hoy día vamos a hacer series verbales. ¿Y qué quiere decir series verbales? Son palabras que tienen relación. Por ejemplo, si yo digo manzana, mango, ciruela, papaya, lima, ¿todas ellas qué cosas son? Fruta. Fruta. Entonces pertenecen a un grupo que es fruta. Y la serie es que voy enumerando una por una y que se relacionan entre sí, porque yo no voy a poner manzana, lima, naranja, mandarina, cebolla, ajos, no, porque ya la cebolla y los ajos no tienen nada que ver, ¿verdad? Ya no serían frutos. Ajá. Vamos a compartir nuestra pantalla para empezar con nuestra clase de hoy día. Tenemos nuestro título que es series verbales. Ese es el título de nuestra clase de hoy día. En su cuaderno escriben series verbales. Y pasamos a la primera. La primera diapositiva. Series verbales tenemos como título. ¿Qué es una serie verbal? Es un conjunto de palabras que guardan relación entre sí, lo que les estaba diciendo. Profesora, buenas tardes. ¿Recién han comenzado? Sí, recién. Yeah. Como les había dicho de la fruta, para que guarden relación yo tengo que mencionar todo lo que es fruta. Pero si yo en la fruta voy a mezclar con una verdura, ya no sería una serie. Habría un intruso ahí. Acá tengo ejemplo. Bonito, caballa, toyo. ¿Cuál es la relación? Que todos estos tres son ejes. Esa es la relación que guardo. Yo digo, cuaderno, lápiz, colores, tajador, borrador, son útiles, escolares. Todos ellos guardan relación. Profesora, ¿sabe qué? Se me va a acabar mi cuaderno. ¿Claro? Ya solo tengo dos hojas. Ah. Ya, ay, para otra semana compras tu cuaderno. Ya lo compraron. ¿Ya? Sí. Ay, ya. Gonzalo decía que tiene que tener relación, toda la numeración de palabras que tiene. Profesora, buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes. Me demoré un poquito, disculpe. Entonces, como estaba diciendo, para quien los que recién han ingresado,
sepan que series verbales son palabras que escribimos, pero que deben de tener una misma relación. Acá en el presente diapositiva tenemos un ejemplo que dice bonito, caballa, toyo. ¿En qué se relacionan esas tres palabras? Entre los tres son peces. Si yo quiero poner otro ejemplo, puede ser manzana, ciruela, naranja, mandarina, papaya. ¿Cuál es la relación que guardan todos ellos? Profe, son terminé. Frutas. ¿Cómo? Ya terminé, profe. Ya, esperamos un momento. Entonces, en eso consiste las series verbales. Profesora, todavía... Profesora, ya terminé. Ya, van dos. Las series verbales son las que guardan relación. Yo no puedo mezclar una manzana, una naranja, una papaya, ajo, cebollas, porque ya no habría relación ahí. Todos deben contar de una sola especie, de una sola. Profesora, ya terminé. Ya, van tres. Esperamos un momentito a los que recién han ingresado. ¿Terminaste, Sammy? Sí, profesora. Cuatro. Van cuatro, esperamos los demás. A ver, ¿quién más termina? Ya terminé. Cinco. Cinco van terminando. Profesora, ya terminé. Seis. ¿Quién más? Ya estarán arreglando y ya colocando sus banderas ahí por fiestas patrias. En sus casas. Yo todavía no tengo mi bandera. No, pero ya van a tener seguramente y van a colocarla ahí en su casa. Sí la tenemos y que no sabemos si dónde está. Ah, entonces tienen que buscarla. Uy, nos vamos por a mudar. Ahí debe estar guardada, por ahí. ¿Quién más terminó? Iban seis. Profesor, y ya terminé. Siete. Siete. ¿Quién más? ¿Quién más termina? Una más y cambio. ¿César ya terminó? Terminé, profesora. Sí, profesora. Ya me estaban cambiando el nombre. Ya. Entonces ya cambiamos. Pasamos a la siguiente diapositiva. Tenemos nuestra primera práctica. ¿Qué dice? Completa la siguiente serie verbal. Manzana, melón, mandarina. Tenemos que completar dos más para tener nuestra serie completa. En la segunda tenemos perro, vaca, gato. Ustedes ven, tenemos que ver
¿Por qué se relacionan? En la C, ollas, platos, cucharas. ¿Qué otras palabras podemos colocar que tengan relación con las primeras? A ver, empezamos con la A. Manzana, melón, mandarina. ¿Qué más irán a agregar ahí? Lima. Lima. Puede ser. En la segunda está perro, vaca, gato. ¿Por qué se caracterizan cada uno de ellos? ¿Podré colocar gallina ahí? ¿O tengo que buscar otro animalito? Tiene que haber una característica que los tres tengan para que haya relación. ¿Cuál será? ¿Cuál creen ustedes? Profesora, ¿qué hay? ¿Yo qué hago ahí? Hay que completar con dos palabras más para tener nuestra serie completa. Ah, ya. Ya. En la letra B, ¿qué otro animal podemos colocar? Conociendo la característica de los tres que están ahí. Y en la letra C, ¿qué otros objetos puedo escribir? En la primera está fácil. A ver cómo van. A ver, ¿cómo van? Ya van terminando. Profesora, ya le hice la A. Ahora la B y la C. Profesora, ¿sí? ¿También puede ser un animal salvaje que pueda poner? Sí. Ya, gracias. Lo que se relacione. Ya, a ver. ¿Cómo van? Profesora, ya terminé.
Ya va una. Profesora, ya terminé. Dos. ¿Quién más? Profesora, fue uno nada más porque a mí dijo dos veces. Ah, ya, disculpen. Uno. Profesora, ya terminé. Ahora sí son dos. Profesora, ya terminé. Tres. ¿Quién más? A ver, dice, ¿ya terminó? Ya terminé, profesora. Ya. Profesora, ya terminé. Profesora, ya terminé. Ya. Ah, a ver, Fabricio. Lee la primera. Fabricio, lee la primera. Ana, coma melón, coma mandarina, coma lima, coma sandía. ¿Lima y sandía has puesto? Sí. Ya. Nacho, la primera lee. Manzana, melón, mandarina, fresa y naranja. Muy bien. Alexandra, la primera. Manzana, melón, mandarina, naranja, coco. Bien. Efraín, la segunda. La segunda, perro, vaca, gato, oso, caballo. Ya. Carlos. Dime, profesora. La segunda. Perro, vaca, gato, cerdo, gallina. A ver. Perro, vaca, gato, cerdo, gallina. Profesora, ya acabé. Ya. ¿Por qué has puesto cerdo? Carlos. Carlos. Porque es un animal. ¿Y en qué se parecen a los otros tres que están ahí? ¿Que son animales? Sí. Profesor, ¿cuál es el año? ¿Y el gallo o la gallina que has puesto? Es un animal. ¡Terminé, profesora! Ya, puedes ir. Se dijo que antes de empezar vaya al baño. A ver, Carlos. El perro, la vaca, los gatos. Profesora, ya terminé. Cerdo, y ahí está. Empecemos. Los cuatro tienen cuatro patitas, ¿verdad? Sí. Ya. Los cuatro son animales mamíferos. ¿Sabes qué cosas son animales mamíferos? Sí. ¿Por qué son mamíferos? Porque toman leche de su mamá. Ah, toman leche de su mamá. Entonces, el perro cuando nace toma leche de su mamá. Los terneritos cuando nacen toman leche de la vaca. Los gatitos toman leche de las gatas, de su mamá. El cerdo también. ¿Y la gallina? ¿Estará bien ubicada ahí, en ese grupo? Ya, profesora. Ah, entonces tenemos que corregir para que pertenezca otro animalito que debe ser parecido a los que tenemos. ¿Bien? Entonces, quitan la letra B.
He puesto perro, otro animal. Profesora, perro, había puesto gatos, pollo, toro. A ver, repite, por favor. Perro, vaca, gatos, toyo, toro. ¿Toyo? Sí, toyo y toro. Y toro. Te hago la misma pregunta que a Carlos. Perro, vaca, gatos, toros, ¿en qué se parecen? ¿Por qué has puesto toro? Porque tiene que parecerse en algo a los que están ahí. ¿En qué tú has visto que se parecen? Porque tiene cuatro patas igual que el perro y el gato. Ah, el toro tiene cuatro patas. Bueno, por eso buena característica. ¿Y el toyo? ¿Dónde están sus patas? No, el toyo lo puse porque el gato come toyo. No, pero digo, acá no estamos viendo qué comen. Aquí no estamos viendo qué cosa comen. Me equivoqué. Sino que se relacionen entre sí, que tengan un parentesco, algo que se asemeje. ¿Ya? A ver, ahora ya lo cambié. A ver, dime. Perro, vaca, gato, cerdo, caballo. Muy bien. Pasamos por Joyce. Sí. Yo también. Ollas, platos, cucharas, tazas, jarras. Ya. ¿Y cuál es la característica de Joyce? Sí. ¿Por qué has puesto el otro que era cuchara? ¿Qué has puesto tú? Tazas, jarras. Tazas y jarras. ¿Y por qué has puesto tazas y jarras? Hoy platos. ¿Y hoy sí? Son su servicio. ¿En qué diferencian? ¿En qué se parecen en las ollas, los platos, las cucharas, las tazas y las jarras? Joyce, ¿se quedó muda? No sabe, profe, seguro. ¿Está pidiendo ayuda? Sí. Tazas para tomar mi desayuno, tazas para tomar café, así, igual, platos. Tú me dices que la taza para tomar tu desayuno, igual los platos, yo no utilizo mi plato para tomar desayuno. Los platos para preguntando... almorzar, así. ¿Cómo? Los platos para almorzar, así. Los platos para almorzar, las ollas para cocinar, las cucharas para comer, la jarra para que para el agua. ¿En qué se parecen todo esto? ¿Por qué has considerado tú escribir tazas y jarras? A ver, piensa, mientras pregunto por acá a otra, a otro compañero. A ver, ¿a quién no pregunté? ¿Alguien me dijo? ¡Mira, profesora! Parece que fue Adriana. ¿A mí? ¿La, número, la letra C? Sí, yo estoy silenciado. Ollas, platos, cucharas, cuchillos y tenedores. Ay, ay, profesora, ya corregí. Un ratito ahí, Tan. ¿Por qué has puesto cuchillos y tenedores? ¿Por qué? ¿En qué se relacionan con los que están aquí? ¿En qué te parece? ¿En qué se parecen? ¿A mí? Así como yo y si me he puesto cuchara, tazas y jarras, a mí, tenedores, cuchillos, todas estas cositas, las ollas, los platos, las cucharas, ¿dónde las encontramos? ¿En la sala? ¿En el baño? ¿Dónde encontramos? En la cocina. Ay, en la cocina. Yo tengo que colocar entonces objetos que encontremos en la cocina. Yo no puedo escribir acá, por ejemplo, una silla o una yo cama. Yo hice eso, profesora.
¿Qué has hecho tú? ¿Has puesto una cama? Uh-uh. A ver, César, la letra C, lee, por favor. ¿La C? Sí. Ah, ya. Ollas, platos, cucharas, cuchillo, tenedor. Ah, ¿y la B? Perro, vaca, gatos, pato, caballo. A ver ese pato, ¿en qué se parece al perro, la vaca, el gato y el caballo? ¿En qué se parece el pato? ¡Ah, es el río! César. Sí, profesora. ¿En qué se parece el pato, al perro, la vaca, al gato y el caballo? Tú el caballo, ¿por qué lo has escrito ahí? ¿En qué se parece el perro, la vaca y el gato? ¿Qué cosa tienen que se parecen? No sé. ¿Cómo que no sé? ¿Entonces cómo has escrito? Porque escuchaste. Algo tiene que haber que se parezca. Ay, qué... ¿En qué se parece? Toma su leche de su mamá, no sé. Toma su leche de su mamá, dice Carlos. ¿Cuántas patas tiene el perro? 4. ¿De la vaca? 4. ¿El gato? 4. ¿El caballo? 4. ¿Y el pato? 2. Ah, entonces ese pato está de más ahí, ¿no debe de ir? Ah, ya, lo voy a corregir ya. Claro. Y es del lago, ¿verdad? Me olvidé, profesor. A ver, la letra B, que cambiamos. Yamilet. Profesor, pregúntame. ¿Y profesora? La letra B. Perros, vacas, gatos, chanchos y caballos. Muy bien. ¿Quién me dijo pregúnteme a mí? Ya, profesora. Itan. La última. La olla, fe. Platos, cuchara, cocina y cuchillo. Ya. Pasamos a la siguiente. Ahora acá. Escribe 3 palabras por cada una de las series. Días, me van a escribir la serie acá de 3. ¡Profesora, le corregí! ¿Cuál has puesto? ¿De la B? Sí. Perro, vaca, gato, toro, caballo. Muy bien. Acá tengo que escribir 3 palabras para cada serie. Profesora, pero César me copió y yo también puse toro. Ya, está disculpado por esta vez. Ya podía poner guacho. Profesora, ya, a ver. Alguien también me copió a mí. Ya, ¿me escuchan aquí la explicación, por favor? Ahora va a ser todo lo contrario. Profesora, pongo un ejemplo. En el antes. Estoy explicando, Carlos, pon atención. En el anterior yo he dado... En la primera, por ejemplo, las frutas. Manzana, melón, mandarina. Tenían que completar 2 más. ¿Y esto qué son? Todas ellas frutas. En la siguiente actividad, yo estoy dando por qué se asemejan. Por ejemplo, días. Yo voy a escribir acá. Me dicen que escriba 3 palabras para cada una de las series. Entonces, yo escribiré acá, lunes, martes, miércoles. Pero son meses. Ay. Miércoles, ya. No me alcanza para otra, miércoles, ya está. Ahí está mi serie de los días. 3 palabras que van a completar la serie. Ahora ustedes van a poner 3 palabras de las estaciones del año.
tres palabras de animales mamíferos. Y la de animales que empiecen con A. Tres ejemplos. ¿Entendieron? ¿Sí? Ese silencio dice que sí. Yes. Hay un gringo que está que me habla en inglés. Yes, me ha dicho. Sí. Ah, ya. Very good. Muy bien. Ya del primero yo ya di los ejemplos. Lunes, martes, miércoles. Ahora a ustedes les toca de las estaciones del año, animales mamíferos y animales que empiecen con... Profesora, ¿le puede cambiar y que no lo sé? Yo no sé qué es eso. ¿Cuál qué es eso? Profesora. Estaciones. ¿No saben las estaciones del año? Yo nunca más me fui ahí. ¿A dónde? No digo nada. A ver, César, las estaciones del año. A ver, ahorita, no, en vacaciones. En enero, febrero, ¿en qué estación estaremos? ¿Cómo está el clima ahí? ¿Hace frío o hace calor? Calor. ¿Y qué nombre recibe cuando hace mucho calor? Que te vas a la playa y todo. ¿Estamos en qué? ¿De mañana? ¿En qué? De mañana. No, porque en la noche también hace calor, calor en enero y febrero. ¿Estamos en qué? Verano. Ahí está, por ahí dijeron verano. Ah, me dijo. Ya, esa es una. Cuando hace mucho, mucho frío. Invierno, profe. Invierno, profesora. Ah, ya, invierno, profesor. Y cuando se caen las hojitas de los árboles. Otoño. Otoño. Y cuando los árboles florecen, sus frutos, primavera. Sus y todo. Primavera, profe. Esas son las estaciones y no es que no me he ido yo a ese lugar a visitar, no es eso. Y nada más son tres, ya voy a escribir. No, son tres, pero son cuatro estaciones y tú tienes que escribir tres. No, yo quiero tres. César, escucha, ¿ves que no escuchas? Las estaciones son cuatro, pero solo hay que escribir tres. Ah, ya. Ah. Ya, gracias, profesor. De nada. Chao. Chao. Primero la tarea y después chao. Profesora, ya terminé. Ya, esperamos un ratito. Sonó una alarma. Sí. ¿De algún celular? No, de mi mamá ha sonado. Ay, ay, ay. Profesora, ya terminé. Ya van dos. Estoy muy atrasado. Estoy muy atrasado. Profesora, ¿sabía que Bambino es niño en italiano? Sí. ¿Estás aprendiendo italiano? No, yo... Ah, algunas palabras, ¿sabes? Hay un ayudante que abajo en mi ferretería que sabe algunas palabras en italiano.
Ay, ay, ay. Pero, profe. Ya espero, un minuto. Profesora, yo estoy en clases de inglés todos los sábados. Ah, muy bien. Yo estuviera, pero como los sábados no puedo, nosotros no, como somos no repasamos el séptimo día, ahí yo no puedo, si no tuviera clases de inglés normal. ¿Y habrá oportunidad de que estudies inglés? Mi mamá sabe inglés un poco y mi papá. A ver, vamos terminando. ¿Por qué no te enseñan? Si saben un poco. No, a veces hablan. Ah, ya. A veces hablan inglés y mi papá le han enseñado en la universidad de inglés. Ah, ya. Ya. A ver, Efraín, dime las estaciones, las tres palabras que has colocado. Ya, las tres palabras de las estaciones, otoño, invierno, primavera. Mamíferos. Los mamíferos, perro, vaca, no. Perro, vaca. Ay, gato. No vale, profesora. Se copió del otro. Del otro que decía perro, vaca y gato. Yeah. Animales con A. Abeja, avispa y araña. Yeah. ¿Quién más terminó? ¿Quién más terminó? ¿Joyce terminó? Todavía, profesora. Todavía no terminan de dictarte. ¿Quién más terminó? A mí. Fabricio, ¿ya? Otoño, ¿ves? Escribió el ¿cómo se llama? El Efraín. Fabricio. El copiado. ¿Ya? Todavía estoy pensando. Sí, yo te veo que piensas mucho. Cuidado, que loco. Profesora, están pensando con la cabeza de otros. Profesora, ya terminé. ¿Alexandra? Sí, profesora. Ya, a ver, las estaciones que has puesto. Verano. Verano, invierno, otoño. Mamíferos. Sí. Perros, conejos, vacas. Animales con A. Alpaca, avestruz, asno. Ya. ¿Quién más? Profesora, ya terminé. Profesora, Carlos, Alexandra dijo estaciones. Cuatro, no tres. ¿Qué, profesora, que no lo escuché? Estaciones. Estaciones, primavera, otoño, verano. Mamíferos. Mamíferos, perro, toro, vaca. Animales con A. Abeja, avispa, araña. Ya, por ahí hay otro parecido. ¿Quién más terminó? Profesora, ya terminé. A ver, Ami, las estaciones que has escrito. Otoño, invierno, primavera. Mamíferos. Vaca, perro y gato. Profesora, ya terminé. Ya, no griten. Animales con A. Ardilla.
alpaca y abeja. Muy bien. Fabricio. Terminé, profesora. Ya, las estaciones. Terminé, de Fabricio. Profesora. Terminé, profesora. Verano, invierno, otoño. Mamíferos. Profesora, ya terminé. Perros, gatos, vacas. Animales con A. Águila, halcón, abeja. ¿Halcón con A? Sí, halcón con A. ¿Halcones con H o con A? Pregunta. ¿Halcones con A? Sí. ¿Estás seguro? Es con H. Con H, con A. ¿Halcones con H? Y con A. ¿Corrige? Ya lo corregí. ¿Y qué animal es? Lo voy a corregir. Mira. ¿Quién más terminó? Yo, profesora. Yo. ¿Qué estaciones? Con animales con A. Otoño, verano, primavera. Mamíferos. Perro, gato y delfín. Animales con A. Profesor, ya terminé. Ya corregí. ¿Puedes repetir este ítem? No se escuchó. Abeja, avestruz y asno. Abeja, lluvia. Vale, copiarse. Joyce. Sí, profesora. ¿Ya terminaste? Sí. A ver, estaciones. Otoño, invierno, verano. Mamíferos. Conejo, caballo, perro. Animales con A. Abeja, ardilla, asno. Bien. Joyce. Ashley. Yo, profesora. Estaciones. ¿Ah? Estaciones. Primavera, invierno, otoño. Mamíferos. Mamíferos. Gato, tigre, león. Animales con A. Abeja, avispa, vaca. ¿Vaca? Sí. Ashley. Profesora. Animales con A, repite. Abeja, avispa, vaca. ¿Vaca empieza con A? No, profesor. Sí. ¿Vaca empieza con A? No. Así tiene que empezar, no con B. No, con A. No. Corrige. ¿Cómo va a ser vaca? Ay, qué gracioso. Casi César, ¿terminó? Ya sí. Ya, estaciones. Ah, Antonio, primavera. Repite las estaciones. Antonio. No es Antonio. César, Antonio es un apellido. Mi papá se llama José Hombre. Antonio. Ya sé. Ah, corrige. ¿Cómo es la palabra? ¡Hace mucha bulla! Efraín, apaga tu micrófono. Está apagado el micrófono, profe, ahorita lo encendí. César, estaciones. ¡Ah, voy a corregir! César, las estaciones. ¡Todavía! Bueno, yo ya cambio ya. Otoño, no Antonio. La palabra es otoño, no Antonio. A ver, en cada fila de palabras hay una que no se relaciona con las demás. Enciérrala. Vamos a ver. En la A dice María, Luisa, Pedro, Carmen. Hay una de aquí que no tiene nada que ver con esa relación.
En la B. Televisión, radio, pelota, lacto. Hay una que no se relaciona con las demás y hay que encerrarla. C. Lunes, enero, martes, miércoles. Profesora. Encerrar es un círculo. Profesora, está fácil. Pero la A no está nada fácil. Profesora, ¿la puedes tomar la otra diapositiva? ¿Perdón? Profesora, después de esto, ¿va a ver otra diapositiva? Sí, va a haber otra. Porque ahí se le va a acabar el cuaderno. Una hojita, pues, sí, y después lo pasas en limpio. Y en la letra D tenemos olla, cuaderno, borrador y lápiz. Profesora, como él dice que ya le han comprado su cuaderno. Pero no lo tiene a la mano, así que los demás trabajamos. Sí. No. Se tiene que encerrar la palabra, no tiene relación con las demás. Eso es lo que se tiene que hacer. No. Ahora la otra ya le corro. A ver, ¿cómo van? Terminando de copiar. ¿Estás cantando, Carlos? Profe, terminé. Ya, va uno. Facilazo en la primera, para mí ha sido pan comido. Ya, silencio. A ver. Va uno que ha terminado. ¿Quién más termina? No está tan difícil, ¿ah? ¿Eh?
No. Es facilísimo. Sí, los demás dicen que la A está difícil. Ya terminé, profesora. Ya, van dos. Van dos. ¿Qué más? Ya terminé, profesora. Tres. Voy a apagar un ratito el micrófono, ¿sí? Terminé, profesora. La profesora está hablando por teléfono. Terminé, profe. Profesora, ya terminé. Profesora, ya terminé. Ahora sí. Disculpen porque tenía que atender, tengo un familiar que está enfermito y por eso me estaban llamando, ¿ya? Ahora sí. A ver, Carlos. Profesora, ya terminé. Ya. Profesora, ya terminé. Ya. Vamos a revisar. Carlos, la primera. María, ¿cuál Luisa, es la palabra Pedro, que Carmen. No debe estar ahí? Luisa. Luisa, Carlos dice que la palabra que no debe estar ahí es Luisa. A ver, Ashley. La palabra que no debe estar ahí. Profesora. La palabra que no debe estar en la primera, en la letra A, ¿cuál es? Sí.
María, Luisa, Pedro, Carmen, y la que no debe estar ahí es Pedro. A ver, Carlos dice Luisa, Ángeles dice Pedro. Yamilet, la palabra que no debe estar ahí en la letra A. Yamilet. Ah, ya entendí, ya, mamita. Yamilet. Sí, profesora, es que la batería de mi computadora está baja. No a cargar, pues, mamita, la se pone a cargar. Ya. Sí, ya, profesora. ¿Cuál es la palabra que no debe estar ahí? ¿En la A? Sí. Pedro también. Pedro, entonces. A corregir los que han escrito, han encerrado otra palabra. La correcta es la que ha dicho Ashley y Yamilet. Pedro. ¿Por qué? Porque las tres más son nombres de mujeres. María, Luisa y Carmen. Y el único de hombre es Pedro. Letra B. Efraín. Profesora, ya terminé. Efraín. Profesora. La letra B. Ya la ve. A ver, la... A ver, le he puesto un círculo a pelota en la B. Pelota. A ver, Fabricio, la letra B. Le he puesto un círculo a pelota. Reiner, la letra B. Televisión, lo que debo encerrar es pelota. Pelota, muy bien. Tres respuestas correctas. Pelota. A mí, profesora. Alexandra. La letra profesora? C. ¿Cuál es la palabra intrusa? Enero. Enero. Quitan la letra C. Profesora, todavía no terminé. Ya. César, la letra C. César no hay. ¿Dónde se habrá ido? Ah, César, la letra C. Que está debajo de la mesa. Enero. Enero, dice César. Gladys, la letra C. Sara. La letra C. ¿Cuál has encerrado? Enero. Muy bien. Entonces, todos han coincidido con enero. Ami, la letra D. Olla, cuaderno, borrador y lápiz. El que encerré es olla. Olla. Vamos a ver, por acá, aquí me lo pregunté, Joyce. Sí, profesora. La letra D. Olla, cuaderno, volador y lápiz, y eso de olla. Olla. A ver, Efraín. Profe, ¿por qué crees que se ha encerrado olla y no se ha encerrado, por ejemplo, lápiz? Es que en la última son puros útiles escolares y la olla no es un útil escolar. Muy bien. A ver, Alexandra. Sí, profesora. ¿Por qué se encerró enero y no encerré el lunes? Profesora, ya pusieron a cargar la laptop de mi mami. Ya. Porque lunes, martes y miércoles son por ejemplo, hoy día estamos jueves. ¿Y qué? Enero es. ¿Con qué?
Alexandra. Profesora, ya terminé. Profesora, yo sé la pregunta. A ver, Ita. ¿Por qué se ha encerrado enero y no se ha encerrado lunes? ¿Por qué crees tú? Porque enero es un mes. ¿Y lunes, martes y miércoles? Porque lunes, martes y miércoles son días. Ya. ¿Qué? Pasamos a la siguiente diapositiva. A ver. Todas las palabras se metieron en esta bolsa. ¿Puedes ordenarlas? Seguro que sí. Entonces, primero me van a hacer esta bolsa con todas estas palabras. Luego vamos a pasar a estos cuadros donde los van a ordenar. Primero es. César. Todas las palabras se metieron en esta bolsa. ¿Puedes ordenarlas? Seguro que sí. ¿Qué palabras hay en la bolsa? Correa, lápices, medias, platos, plumones, borradores, zapatos, chompas, cuadernos, cucharas, cuchillos, tenedores. Profesora. Dime. ¿Dónde tiene que poner cuchillo? Ahí dice cuillos. Tú corrígelo y ponle cuchillo. Está bien, profesora, gracias. Ya. Voy a corregirlo. Vamos a ponerle la... cuchillos. Vamos a colorear por acá. Ahí. Profesora, no lo entiendo. Copia esto que está aquí, César. Sí. ¿Ya copiaste? No, y que ya sé, ¿sí? Y que voy a copiar. Y que no sé cómo se va a hacer. Tienes que copiar lo que está aquí, no te hagas problema. ¿Ya copiaste? Todavía. ¿Y entonces? Primero hay que copiar lo que está acá. El trabajo que se va a hacer viene en la otra diapositiva, pero primero tienes que copiar. ¿Ya? Pues ya terminé de copiar. Ya. Más mi cazador, que me coge mi lápiz. Esperamos a los demás. Uy,
Profesora, silencienos a todos porque se escucha un ruido extraño. Un ruido extraño. ¿Quién está con él? Todos están en silencio. Hace ratito se escuchaba. No, todos están en silencio. Puede ser los carros. No, no ha sido carro. Ya. En esta parte solo hay que copiar, nada más. En la segunda parte se va a hacer tres cuadros. Y en esos tres cuadros se van a ordenar. Profesor, ahí dice cuchillo, yo, cuchillo. Sí. Ahí puedo poner cuchillos. Acá dice cuchillos. Ah, ya. Yo pensé a cuchillo. ¿Ah? Cuchillo. César, ¿estás mal? Ya terminé, profesora. Ya. Ya terminé, profe. Ya terminé, profesora. Ya. Un minuto y cambio. Terminé. Profesora, ya acabé. Ya terminé. Ya. Yeah. Entonces, ¿qué vamos a hacer con estas palabras? Vamos a ordenarlas en los cuadros que están aquí. Por su semejanza. Por ejemplo, aquí tengo yo correa. Yo voy a escribir, voy a dejar uno aquí. Y en el segundo voy a escribir correa. ¿Por qué dejo el primero? Porque ahí voy a escribir la característica general que tiene. Profesora, todavía no termino. César, ¿ya terminó? ¿No? ¿Y tú todavía no terminas? Yo me rijo lo de César porque César es el que más se demora. Me falta escribir. Fabricio, ¿ya terminaste? Fabricio, ¿cuántos te faltan? Todos. ¿Qué? Cuatro. Avanza, que tus compañeros ya terminaron. Los demás, si pueden ver, pueden hacer, tienen que hacer estos tres cuadros. ¿Sí lo ven? Sí, pero... Son tres cuadros separados. Sí. Donde van a ordenar las palabras del bolso. Porque acá tenemos correa, tenemos lápices, medias, platos, plumones, borradores, zapatos, chompas, cuadernos, cucharas, cuchillos y tenedores. Y tenemos que ubicarlos cada uno en su lugar. Porque yo no voy a poner por los zapatos con las cucharas. O el borrador con la con el tenedor. Los vamos a separar. Profesora, ¿sí? Profesora, cambie. Profesora, yo en el primer cuadro escribí en todos los útiles escolares y solo me y todos los útiles escolares son cuatro y ahí hay cinco. No hay problema, Ita. ¿No? Si sobra un cuadro, lo dejas ahí.
Pero aquí arriba sí tendrías que poner útiles escolares. Para eso dije que dejaran el cuadro. Ah, ya. Para que escriban qué clase de objetos están colocando ahí. Profesora, la computadora de mi mami está que se malogra. Está que parparea. La que te guiña. Entonces en la primera pueden exponer los útiles escolares. Profesora, la computadora de mi mami se malogró. Vamos a ver cómo lo arreglamos. Profesora, dime. Voy a entrar de otro celular y que me necesitan el celular. No sé para qué. Ah, ya no. El siguiente cuadro, ¿qué cosas van a ir ahí? ¿Qué pueden poner? Cosas de la cocina. ¿Perdón? Cosas de la cocina. Cosas, podemos poner útiles de cocina, utensilios de cocina. Sí, utensilios de cocina. Utensilios de cocina. Entonces, utensilios de cocina, cambio la letra. Más grandecito para que lo vean. Utensilios de cocina. Ahí está. Y en el último iría, ¿qué? Ropa. Ropa. ¿Ropa? Sí. En el último podría ir vestimentas. ¿Perdón? En el último podría ir vestimentas. Vestimenta, ropa. Puedo poner prendas. O prendas. De vestir. Prendas de vestir. Ya está. Prenda de vestir. Y ya tengo ya. Profesora, ya le entiendo esa tarea. Ay, qué bien, me alegro mucho. Muy bien que lo entiendo. Ya están los tres con nombres. Ahora a ustedes les queda colocar cada nombre en su cuadro que corresponde. Ya terminé, profesora. Ya. Van uno. Thank you.
profesora, ya terminé. Profesora, ya terminé. Profesora, ya terminé. Cuatro. Profesora, ¿puedo ir al baño? Profesora, terminé. ¿Puedo ir al baño? Sí. Que mi mamá me da la casa y nunca se vaya. Ay, ya me sé. ¿Y te terminó? Sí, profesora. A ver, útiles escolares, dime, ¿qué has puesto ahí? Cuaderno, plumones, borradores y lápices. Utensilios de cocina. Platos, cuchillos y tenedores. Prenda de vestir. Correa, medias, chompas y zapatos. Bien. ¿Fabricio terminó? Sí. Ya, útiles escolares. Lápices, plumones, borradores, cuadernos. Útiles de cocina, utensilios de cocina. Platos, cucharas, cuchillos, tenedores. Prendas de vestir. Ya terminé. Correa, zapatos, medias, chompas. Ya. Nacho. Útiles escolares. Útiles escolares, lápices, cuadernos, plumones y voladores. Utensilios de cocina. ¿Yo, profe? Utensilios de cocina. Cuchara, tenedor, cuchillos y platos. Prendas de vestir. Termina, profe. Me dio chocos. Profesora, ya terminé. Ya terminé. Ami, útiles escolares. Lápices, cuadernos, plumones, borradores. Utensilios de cocina. Platos, cucharas, cuchillos y tenedores. Prendas de vestir. Chompas, correa, medias y zapatos. Alexandra, útiles escolares. Lápices, plumones, borradores, cuadernos. Terminé, profesora. Platos, cucharas, cuchillos, tenedores. Prendas de vestir. Correa, medias, zapatos, chompas. César. Profesora, todavía no acaba, así me pregunto. Termina, profesora. Carlos. Profesora, termina. Dime, profe. Útiles escolares. Lápices, plumones, borradores, cuaderno. Utensilios de cocina. Pero, profe. Carlos, utensilios de cocina. Cuchillo, tenedor, cucharas, platos. Prendas de vestir. Prendas de vestir, correa, medias, chompas, zapatos. Ashley, útiles escolares. Útiles escolares.
Lápices, cuadernos, plumones, borradores. Utensilios de cocina. Platos, cuchillos, cucharas, tenedores. Prendas de vestir. Zapatos, correa, chompa, medias. Efraín, ¿ya terminó? Sí, profesora. Útiles escolares. Cuadernos, borrador, lápices, plumones. Utensilios de cocina. Cuchara, tenedor, cuchillos, platos. Prendas de vestir. Zapatos, correa, medias y chompa. Ya, Ladi. Profesora, ya acabé. Ya, Ladi. ¿Me pregunta? Ladi. ¿Se fue? No está. Yamilet. Yamilet. Profesora, todavía no termino. Ya, entonces para mañana. Profesora, faltan. ¿Quién falta? A mí, profesora. César, útiles escolares. Lápices, borradores, plumones, cuadernos. Utensilios de cocina. Platos, cucharas, cuchillos y tenedores. Prendas de vestir. Correa, medias, zapatos y chompa. ¿Y a quién falta que no pregunté? Joyce. Sí, profesora. Calladita está ella. Útiles escolares. Lápices, plumones, voladores, cuadernos. Utensilios de cocina. Platos, cucharas, cuchillos, tenedores. Prendas de vestir. Correa. ¿Qué más? Correa, ¿qué más? Se quedó mudo. Y hoy sí. Desapareció. Un minuto. Se apagó. Bueno, ya nos vamos. Despidiendo. Chao, profesora. Chao, profesora. Que Dios la bendiga. Chao, profesora. Que Dios la bendiga. Profesora. Profesora. Chao, profesora. Que Dios la bendiga. Chao, César. Chao, Fabricio. Chao. Chao, profesora. César. Chao, Fabricio. Hasta mañana, profe. Chao, profesora. Chao, Fabricio. Chao, profe. Chao. Chao, profe. Chao. Quedaron tres. Los más estudiosos. Chao. Chao, profe. Que Dios lo bendiga. A ustedes también, cuídense. Okay, profe. Chao.